En las visitas que realizo en el estado de Santa Catarina, después de haber estado en la ciudad de Nueva Venecia, recorriendo sus alrededores, me encuentro con este parque ecológico, Aguaí. Es una propiedad privada que se encuentra localizada cerca del dique del río San Bento, en Siderópolis, a cerca de 7 kilómetros de distancia del centro de Nueva Venecia. Este parque está dentro de un área de mata atlántica, con 135.000 metros cuadrados. Tiene un estacionamiento para 160 vehículos, estacionamiento para ómnibus, baños, trillas, tirolesa, un hermoso lago para andar en cisnes a pedal, kayak y diversos atractivos para todas las edades. Como ustedes pueden ver, es una zona realmente de inmigrantes italianos, conservando sus costumbres y bellezas. Un pedacito de Italia en Santa Catarina. Cuenta también con un restaurante con comidas típicas italianas. Mientras vamos recorriendo este hermoso parque, este hermoso predio ecológico, vamos a hacer un poquito de historia referente al mismo. En el año 2002 surge la idea de crear un área de placer y preservación, con una estructura de fácil acceso al público en general. Inicialmente, el proyecto era atender solamente a las escuelas de la región. Y en el año 2023, fue un año muy especial para el parque. En junio fue inaugurado el Puente de los Arcos y la primera góndola navegable construida en Brasil. Fue una de las grandes cosas que quedaron registradas en la historia del parque. Hermoso recorrido, el condominio de los gatos, la tirolesa, Plaza Victoria. No hay nada que decir sobre esta plaza, realmente. Hasta su propio DJ tiene. Realmente una belleza, un lugar donde usted no quiere almorzar en el restaurante del parque, puede comer un petisco, tomar una cerveza, disfrutar de la naturaleza. El señor Beto Ferreira, el visionario que estuvo siempre detrás de la construcción del Parque Aguaí. Personifica la pasión y la dedicación al turismo regional. Como idealizador del proyecto, transformó un sueño en realidad, creando
un refugio que combina armónicamente naturaleza, cultura, gastronomía e historia. Una de las grandes cosas es el cuidado de cada detalle del parque. En su continua búsqueda se demuestra el compromiso en ofrecer experiencias excepcionales a los visitantes, con la visión vuelta para el desenvolvimiento de la región. Beto Ferreira se destaca como un líder inspirador en el sector del turismo regional, creando un legado que irá a enriquecer vidas a través de los visitantes por generaciones. Estamos entrando al museo. Fíjense en ese carruaje. Los detalles del mismo son espectaculares. Ingresamos a un galpón de campo donde están todas las maquinarias agrícolas antiguas, medios de transporte de leche, como podemos estar viendo. La tirolesa nuevamente. El anfiteatro, otra de las cosas bellas, en el medio de la vegetación, este escenario, donde muchas veces deben haber subido artistas de la zona, artistas de Brasil mismo. Ustedes pueden apreciar que sobre el frente del escenario del anfiteatro pasa un pequeño arroyo natural. Siempre que encuentro estos proyectos llevados a la realidad, ofrecidos al público en general, doy las felicitaciones a quienes lo llevan adelante, porque realmente se invierte en cultura, historias, y más en este caso tratándose de italianos, inmigrantes italianos que vuelcan parte de la Europa acá en Brasil. El templo San Francisco de Asís. He leído que es el templo más pequeño que existe en América del Sur. Su interior, muy bonito por cierto. Los detalles perfectamente cuidados.
estén disfrutando de estas bellas imágenes, con buena música y algo de historia. De un pedacito de Italia en Santa Catarina. Parque Ecológico Aguaí. Recorrer esta semejante belleza, nada mejor que llegar a este restaurante. Restaurante de comidas típicas italianas. Unos sabrosos platos italianos, pastas italianas, muy ricas, por cierto. Gracias por haber compartido conmigo este video. Simplemente desearles una muy buena semana de paz, amor, trabajo y mucha salud.